pues con una bomba, que es el tema catalán, que estaba cantado que esto iba a pasar, porque entre los independentistas, que bueno, van a lo que van, están en su derecho tal y cual, y el gobierno de Madrid, que ha metido la pata permanentemente, fundamentalmente por la inacción, pues, ¿qué es lo que va a pasar? No sé. Supongamos que se aplique el artículo 155, al día siguiente, ¿qué? O sea que no le veo mucha salida a esta historia. Yo lamento mucho que haya habido esas elecciones plebiscitarias catalanas por medio, porque lo que hubiera debido haber era un referéndum, lo que en su día se pidió, ¿no? Pero como Madrid se negó, pues bueno, ya a partir de ahí la espiral va subiendo. Y teniendo en cuenta el resultado de las plebiscitarias, que dan 48% al independentismo, y los errores del gobierno de Madrid desde entonces, pues no sé, yo calculo que si en estos momentos hubiera unas elecciones plebiscitarias repetidas, rebasarían el 48%, punto uno, ¿no? Punto dos, bueno, Podemos hizo ahí lo que pudo, se encontró con que era un plebiscito, como todo el mundo sabe, un plebiscito es sí o no, mientras que Podemos no era ni sí ni no, porque planteaba, digamos, elevar la cuestión a una altura superior, pero es verdad lo que dice Pablo, que esto sitúa a Podemos con la posibilidad de hablar con todos, pero, y ha hecho bien en situarse así, pero es que no les veo con ganas de hablar, ni los chicos de más, de la CUP, ni los chicos del señor Rajoy y compañía. Entonces no sé. Yo lo único que sé es que la secesión de Cataluña significaría algo complejo para Cataluña, quizá peligroso, pero para España el hundimiento, pues el 20% del PIB, nada menos, ¿no? Y tengo miedo que esta cuestión catalana orille los planteamientos que hubiera debido haber en la campaña a las generales. Ya veremos si se logran volver a poner sobre la mesa, pues de una reforma constitucional profunda, de rebasar una constitución que prácticamente ya no existe porque queda reducida al artículo 135 de la Constitución, y por lo tanto el futuro no lo veo fácil. Por otra parte, a Podemos no se le está dando prácticamente ninguna oportunidad. Ahora viene la noticia de que Rajoy va a recibir a Pablo mañana. Es que no tenía otra alternativa, no podía no hacerlo. Pablo no va a territorio amigo en esa entrevista, pero bueno, me imagino que lo hace por patriotismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasará en diciembre? Pues con franqueza no lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que todos los cambios que ha habido en el último año en este país, para bien y para mal, se deben a Podemos. Hasta el surgimiento de Ciudadanos es la contrarréplica del sistema hacia Podemos. Pero el sistema se agarra como una lapa a intentar que no cambie absolutamente y estrictamente nada, ¿no? Entonces ya veremos. Yo siempre he pensado que las próximas elecciones generales son muy difíciles de ganar para Podemos, pero hay una cosa que sí se puede ganar, que es que Podemos ocupe, digamos, lo que ellos llaman la centralidad, que yo no lo llamo así, pero en fin, el centro de la situación, en el sentido de que las cosas que se planteen y que se debatan sean las que él está planteando y está debatiendo, ¿no? Hay un vídeo por ahí que circula, que ha hecho Podemos, todavía no lo he visto, donde ellos vienen más o menos a explicar cuántas cosas ellos han planteado que los demás han adueñado. Y eso es ocupar el centro, ¿no? Tengo que ver el vídeo, pero por ahora no tengo mayor opinión. Vamos a ver, a Podemos la han intentado matar, y por lo tanto le han dado en todos los carriles, por decir de alguna manera, ¿no? Y claro, cuando tú vas fresco y dispuesto, diciendo esto es lo que pienso, esto es lo que hay, esto es lo que habría que hacer y tal y cual, y prácticamente el sistema pone en marcha toda su maquinaria para aplastarte, era muy difícil que lo que llamáis el discurso no variase, ¿no?
Hay gente de mi entorno que me dice, se están achantando, porque claro, les han dado tanto, pues puede ser que se hayan achantado un poco. En ese sentido, quizá tenga razón Monedero de que, bueno, había una frescura que había que recuperar, pero no es fácil, ¿sabes? Porque esto me recuerda a una película, Nixon, no sé si la habéis visto. Nixon en un momento determinado, es una película muy interesante sobre Nixon, en la que Nixon en un momento determinado va a meditar delante de la estatua de Lincoln, creo. Y entonces se le acerca un grupo de jóvenes contestatarios norteamericanos, que les reconocen, y una chica se acerca a él y dice, ¿usted se cree capaz de luchar contra el sistema? Y él contesta, el sistema es muy poderoso, ¿no? El sistema es muy poderoso. Lo cual no significa que haya que no pelear, sino que hay que prepararse después de lo que podríamos llamar los blitz, blitz, guerra relámpago, blitz de las europeas, luego blitz de las municipales, luego blitz de las catalanas, ahora blitz de las generales. Después de las generales, si no se gana, pues después del cuarto blitz a las trincheras. O sea, quiero decir, el sistema es lo suficientemente poderoso como para que haya que iniciar con él una guerra de desgaste, ¿vale? Que las cosas no se van a obtener así como así de fáciles, aunque yo creo que se pueden conseguir, pero que va a costar. Y eso explicaría un poco pues lo que tú has preguntado sobre el cambio del discurso. Me imagino que te referías a la moderación del discurso. Ya, pero es que el poder tiene una característica, es lo que permite cambiar las cosas. Si no lo tienes, por mucho que si no tienes el poder no cambias nada, y menos con un sistema que, repito, se ha atrincherado fundamentalmente frente a Podemos. El tema catalán tiene como algo interesante que de alguna forma permite quizá desviar el bombardeo al que ha estado sometido Podemos. Es decir, que ahora el sistema se enfrenta con otro problema que no es solamente el problema de Podemos, ¿no? Y eso quizá le pueda dar lo que los franceses llaman una ventana a Podemos, una ventana en el sentido de poder, digamos, respirar un poco. Pero hasta ahora la guerra ha sido fundamentalmente contra Podemos. Todas la tienen, menos Podemos, que no tiene caja B, porque no tiene caja. Todos tienen caja B, y eso es así. Y no existe ninguna posibilidad de legislación en la materia de financiación de partidos que pueda evitar una caja B. Por un motivo sencillo, que es una cosa que se llama, falta de conocimiento de la productividad marginal de los medios de producción. Es decir, y yo, es que como he estado un poco en ese ajo durante un montón de años, ¿no? Hay una propensión por parte de los partidos políticos a lo que se llama teoría de la pólvora del rey. La teoría de la pólvora del rey significa, bueno, este dinero que nosotros gastamos en las elecciones viene de subvenciones estatales, viene de pitos, flautas, viene de préstamos, viene de créditos bancarios, o sea, no es dinero nuestro, ¿vale? Entonces, en lugar de ser razonables y de, por lo tanto, utilizar los medios que hay que utilizar, y solo los medios que hay que utilizar, utilizan todos los medios que tienen. Me explicaré. La teoría de la productividad marginal de un factor de producción viene a decir más o menos que, pongamos, por ejemplo, hay un campo donde tú estás arando, bueno, te da una producción X. Metes un tractor, la producción sube. Dos tractores, sube más. Tres tractores, más. Cuatro tractores, más. Pero llega un momento en que por muchos tractores que tú metas ya, la productividad marginal no aumenta e incluso puede reducirse, ¿no? Y eso es lo que los partidos políticos hasta ahora en España no aplican. Es decir, ellos deberían darse cuenta de que más allá de una determinada cantidad de dinero, no sirve de nada inyectar más dinero y por lo tanto no sirve de nada buscar más dinero con cajas B o con cajas C o con cajas D, porque no solo no te va a aportar ni un voto más, sino que además puede incluso hacer que retrocedas en votos por saturación de la opinión. Pero cada vez que yo he dicho eso, he clamado en el desierto, nadie me ha hecho ni puto caso. Pues sí, ¿a qué no me voy a engañar? Y ahí está el origen de la caja B. Bueno, puede haber otros orígenes, ¿no? Como la corrupción dentro de los partidos, es decir, los sobres, tal y cual.
Pero eso es más anecdótico, a pesar de que sea inmoral y todo lo que tú quieras. Pero es más anecdótico. No, el problema es el tema de no saber que la financiación de los partidos políticos, sobre todo en campaña electoral, tiene un techo, que es un techo de racionalidad económica, y que si rebasas ese techo, bueno, pues te vas a enmerdar en temas de corrupción, en temas de información privilegiada, etc., pues no te va a dar un voto más. Pero es que no se enteran. Yo me acuerdo una campaña, no sé si fue la del 77 o la del 79, del partido donde yo entonces era secretario general, pues que sobraban cantidad de folletos y cantidad de carteles y tal y cual. Y llegó el día del final de la campaña y estaban los folletos. ¿Qué se dedicaron a hacer? A ir por la calle en coche tirando los folletos por las ventanas y pegando carteles hasta en la puerta de los retretes, ¿verdad? Claro, cosa que la gente dice, ¿y estos tipos que tiran tanto papel al suelo, ¿no? Bueno, pues es no comprender el tema de la productividad marginal de un medio de producción en el ámbito de la financiación de las campañas electorales. Por otra parte, el tema de la corrupción. La corrupción existe siempre, pero claro, tú siempre puedes comprar a alguien, y si se deja comprar o si te llama para que le compres. Pero viene sobre todo, fíjate, una cosa que poca gente sabe, de la marcha hacia el oeste en Estados Unidos. Sí, es una cosa curiosa que se ha analizado poco, pero que es así. Es decir, en Estados Unidos llegó un momento en que a la finanza le resultó mucho más barato presentar ella misma sus candidatos que tener que comprar candidatos que originalmente no eran de ella, ¿no? Y de ahí viene en gran parte la corrupción. Y de ahí viene sobre todo el entrelazamiento considerable entre la finanza y el poder político. De esa constatación que se hizo en Estados Unidos de que, ¿para qué vas a comprar un político? Metes a gente del mundo financiero, lo que luego se llamaba la puerta giratoria, vaya para entender, ¿no? Vienen del mundo financiero, están en política, luego vuelven al mundo financiero, al mundo empresarial, que era más barato y más rentable para el poder económico presentar sus propios candidatos que tener que comprar candidatos que no procedían de él. Y es un mal que tiene muy mala solución en un sistema capitalista donde no existe moral de la rentabilidad, sino que la moral del sistema es la rentabilidad. Y por lo tanto, cualquier cosa que incremente la rentabilidad a través de sobornos, a través de lo que sea, pues es bienvenido. A mí me hace mucha gracia cuando un montón de gente decía, el sistema capitalista hay que reformarlo moralmente. Es irreformable moralmente. No por nada, sino porque no es su rollo. Y como no es su rollo, pues no hay manera de meterle mano por este lado. La vida es así. Yo voto en España, voto en Francia. He votado las veces que he podido por Jean-Luc Mélenchon, Frente de Izquierdas, patatí, patatá. Cuando no he podido votar por ellos, pues he votado por Jean-Pierre Chevènement, bueno, que es más o menos, sabe que en España no hay mucha idea de él, es lo más parecido a Podemos que hay en Francia. No tanto Jean-Luc Mélenchon como Jean-Pierre Chevènement. O sea, republicano de izquierdas, vaya para entendernos, ¿no? Republicano en el sentido de, no en el sentido de establecer una república, que en Francia ya la hay, sino de los valores republicanos, pero orientados hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es el problema de Mélenchon en Francia, para poner un ejemplo? Un discurso, un maldito discurso que pronunció en Marsella, en aquel momento estaba por delante del Frente Nacional en los sondeos, y pronunció un discurso en el cual dijo que había que llegar a una política mediterránea y abrir la puerta a la inmigración magrebí. Yo cuando lo vi en la tele me eché las manos a la cabeza y se acabó. Y efectivamente, un mes después, en lugar de estar él por delante del Frente Nacional, está el Frente Nacional por delante de él. Entonces, en estos momentos en Europa hay un problema muy gordo, que es el problema de la inmigración, sea inmigración económica, sea inmigración por guerras en otras partes, por tanto, inmigración de refugiados, y de la misma forma que demasiado mercado mata al mercado, que demasiado Estado mata al Estado, pues demasiada inmigración mata a la inmigración. Y en este momento lo que hay en Europa es una reacción contra la inmigración, y es así. Y tienes a Marine Le Pen, que en las próximas elecciones va a estar a la segunda vuelta. No creo que Marine Le Pen gane las elecciones, pero va a estar muy justito, ¿no? Y en Polonia el caso es igual.
De todas formas, en la Europa del Este es más grave. Verás por qué. Es que hay que situarse un poco en la historia de los diferentes países, ¿no? Entonces, la Europa del Este y la Europa del Sureste, no hay que olvidar que ha estado un montón de siglos bajo el dominio del Imperio Otomano y que en muchos casos la lucha contra el Imperio Otomano, o sea, la resistencia de esos países frente al Imperio Otomano que les ocupaba, pasaba por una reivindicación de una idea nacional que era a la vez religiosa. Por ejemplo, pues en Polonia, el catolicismo, pues en Hungría el protestantismo, pues en todos los Balcanes la religión ortodoxa, y esto hace que se sientan particularmente sensibilizados a la idea de una inmigración procedente de Oriente Medio que sea musulmana. Entonces, hay mucha gente en España, yo sé que esto que voy a decir a mucha gente Podemos le va a gustar, pero yo soy electrón libre, estoy con Podemos, pero lo que pienso lo digo porque no me presento a las elecciones, entre otras cosas, y para nada digo la verdad. Es muy fácil meterse con el señor Orbán. El señor Orbán es el líder o presidente de un país pequeño, 8 millones de habitantes, que ha estado bajo dominio otomano durante un montón de años, ¿qué digo?, de siglos, y donde, por lo tanto, la idea de defensa de la cristiandad pues es para ellos una forma de defender la identidad nacional. Me gustará o no me gustará, yo soy ateo, a mí la defensa de la identidad nacional húngara a través del cristianismo me importa un bledo, pero comprendo que a ellos no les importe un bledo. Y ese es el drama. Entonces vamos a asistir en toda Europa, menos en España, a un ascenso drástico de lo que podríamos llamar una especie de nacional populismo o de etnopopulismo, vaya, para entenderlo, ¿no? Porque tampoco voy a decir que es que sean todos de extrema derecha, porque no es verdad. Pero vamos a tener un problema grave en ese aspecto, porque la inmigración en dosis razonables que permiten la asimilación no plantea gran problema, menos aún si viene de Oriente Medio. Los sirios que vienen ahora para acá, incluso los afganos o los iraquíes, no son pastores de cabras, son tíos que son médicos, ingenieros, o sea, gente formada, y por tanto su asimilación no debería en principio plantear problemas, siempre y cuando, claro, no haya una especie de bestia parda llamada Angela Merkel que dice: yo estoy dispuesta a coger 800.000, la madre que te parió, claro, van a venir 1.800.000, es normal. ¿A quién se le ocurre decir: yo estoy dispuesta a coger 800.000? Entonces yo creo que la señora Merkel debería pasar por un tribunal internacional que le hiciera responsable de todos los muertos que hay en estos momentos en el Mediterráneo por gente desesperada que dice: bueno, si ella señora dice que 800.000, pues vamos todos. Pues no. Alemania tiene un problema. Tiene una población envejecida y una población que no hace hijos. ¿Vale? Entonces ellos creen que con la inmigración pueden resolver varios problemas de este tipo, ¿no? También el capitalismo alemán ve la inmigración con buenos ojos, y es normal. El famoso milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial se debe a muchos factores, pero a uno en concreto, que es que de pronto aparecieron 8 millones y medio de alemanes que venían de las zonas del este conquistadas por el Ejército Rojo y que constituyeron una excelente mano de obra, ¿verdad?, baratita, sumisa, que no quería problema, punta pelota, ¿no? Y ahora están intentando repetir la jugada. Le puede costar el puesto, ¿eh? Y en España el problema no se plantea. El problema se hubiera podido plantear en España, fíjate, si el PP no hubiese presentado al alcalde de Badalona a las catalanas. Porque presentar al alcalde de Badalona a las catalanas, de alguna forma redirigía al alcalde de Badalona, que hubiera podido perfectamente ser uno de los fundadores de un hipotético Frente Nacional en España, le redirigía hacia el Partido Popular. En ese aspecto, la presentación de Albiol como candidato me ha parecido bien, porque aleja el peligro del surgimiento de un partido de extrema derecha o nacional populista o etno populista en España, lo cual demuestra que la política es muy complicada. Me imagino que la respuesta es a Rajoy, pero es que Rajoy es autista, no se entera. Bueno, o hace como que no se entera. Yo conozco a Rajoy desde hace un montón de años, pero un montón.
decenios. Rajoy es un personaje, al menos tal y como yo le conocí, era un personaje relativamente educado, chico de buena familia de Pontevedra, familia de funcionarios con posibles, que tenía enfrentamientos constantes con el que era presidente del partido en aquel entonces, Manuel Fraga. A mí no me caía mal en aquel entonces, porque claro, teniendo en cuenta que Fraga tenía un comportamiento con sus colaboradores que era el de un animal, pues este desentonaba, ¿no? Yo me acuerdo que en los comportamientos, que, bueno, los enfrentamientos, perdón, que tenía con Fraga, Rajoy ponía perfil bajo y se quitaba de en medio, lo cual me parecía una medida prudente. Pero es que aquí todo está en la definición de la democracia. Tú coges a esta especie de señora impresentable e insoportable, que es la vicepresidenta del gobierno, y ¿qué es lo que te dice? Por cierto, lo mismo dice el señor del PSOE. La democracia es el respeto a la ley. La democracia no es el respeto a la ley, la democracia es el respeto a la voluntad del pueblo, que es esto de que la democracia es el respeto a la ley. Y la ley está por encima de cualquier... No, perdón, la ley no está por encima del pueblo, el pueblo es quien dicta la ley. Y por lo tanto, estamos en un auténtico choque de trenes, ¿no? Las reglas son las reglas hay que cumplirlas, Bueno, pues cúmplelas cuando tengas 3 millones de catalanes en la calle protestando contra la aplicación del artículo 155, ya veremos quién se lleva el gato al agua. Si la Constitución con la regla, ¿verdad? La voluntad de un pueblo. Mira, de la misma forma que a Merkel habría que llevarla ante un tribunal para haber dicho la barbaridad de que estaba dispuesta a acoger a 800.000 refugiados. Que bueno, si estaba tan dispuesta, oye, que hubiera mandado los barcos, ¿verdad?, de la Kriegsmarine y los aviones de la Luftflotte allí a recogerlos en Siria, transportarlos directamente a Alemania, en lugar de obligarles a pasar por Serbia, por cruzar el mar, por Grecia, luego con las fronteras cerradas, con los dramas humanos que en estos momentos que son lamentables. Pues en España habría que llevar a Rajoy ante un tribunal. Cuidado, ¿eh? Que es que las elecciones plebiscitarias, 48%, que prácticamente la mitad de la población, ¿vale? Todos aquí dicen, bueno, no, pero el no a la independencia ganó, porque claro, estos eran solo el 48%. No, perdón, es que en aquellos que no votaron sí a la independencia están los de Podemos, que no votaban ni sí ni no, sino intentar rebasar la situación hacia arriba, plantear otra cosa, ¿no? Por lo tanto, el sí a la independencia ha ganado las elecciones plebiscitarias catalanas. Esa es la verdad, ¿por qué no vamos a engañar? Y es en gran parte producto de la inacción del gobierno de Madrid, de la arrogancia del gobierno de Madrid. Los tecnócratas de aquí y de los poderes políticos de aquí, que decían, no, es que la regla, la condición, bueno, lo que usted quiera, ¿no? Pero tiene una responsabilidad considerable en lo que está pasando en estos momentos. Tiene más responsabilidad que los independentistas, porque el independentismo surge como reacción hacia una política que viene de Madrid. Claro, cuando alguien en una pareja se divorcia y dice, oye, que yo me voy, es que el otro no ha sabido explicarle por qué no se tiene que ir, o que ha creado las condiciones favorables para que el otro se vaya. Eso es así, por tanto, o se empieza de alguna forma a decir, oye, mea culpa, he metido la pata, no lo he hecho bien, lo he hecho mal, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a hacer otro modelo constitucional de relación entre los pueblos de España, los diferentes pueblos de España y el poder central, ¿o no? Pues si es no, los pueblos es como el agua, va por la pendiente y se cuela por donde puede, y no existe ninguna barrera que los pueda parar, ni tampoco la barrera constitucional. Pero Francia en 1940... pierde la guerra con los alemanes. A perder la guerra con los alemanes, pierde Alsacia y Lorena. ¿Qué hacen en Francia? Una cosa que es poco conocida en España, un juicio llamado Juicio de Riom. Riom es un pueblo que hay en el centro de Francia y se le llama así al juicio porque se lleva a cabo en ese pueblo. ¿A quién se lleva a juicio en Riom? A los dirigentes de la Tercera República Francesa que no fueron capaces de prever lo que iba a pasar y que no fueron capaces de prever que se podía perder Alsacia y Lorena. Bueno, pero es que aquí hemos tenido una serie de gobiernos, ¿eh? No solo este, pero ahora el que hay, que no se ha dado cuenta de que es que este país se puede sencillamente explotar literalmente la estructura del Estado. Y eso equivale prácticamente a perder una guerra y a que otro país te anexione una región. Equivale básicamente a lo mismo, ¿no? Por tanto, yo creo que una de las cosas que habría que pensar, ya sé que nadie me va a hacer ni puñetero caso, ¿no?, sería llevar al señor Rajoy, al gobierno del Partido Popular, pues a un juicio, decir, o sea, ¿ustedes qué han hecho? ¿Pero ustedes qué han hecho?
48%. Ya. Yeah.